Tu amo a tu. Cahuile. Buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Abasasa. Aunque me conocen como Tuja, pero prefiero Tuja, pero prefiero que me llaméis Adolfo. Este es nuestro segundo programa. Espero que os guste. Y el programa se llama Taba, que como bien dices, alzar la voz. Y este programa está dedicado para nuestro colectivo, para que nos expreséis todas las inquietudes, dudas. ¿O queréis presentaros ante nuestra comunidad? Hemos traído dos invitadas que están en un colectivo afrofeminista. Vamos a empezar con la presentación de las invitadas. Empezamos por Rusli Kachina Esapa, tu amo to. Buenas tardes. Y Ana Boriberi, tu amo to. Tu amo to. Evari. Eso ya no sé, ya me has descolocado. Foto, por si acaso. A eso venimos, a descolocarnos y a pasar una tarde amena. Voy a empezar presentándolo, voy a hacer una pregunta, voy a hacerles una pregunta para que se presenten ellas y así la vamos conociendo. Voy a empezar por ti, Rusli. Eres miembro activa de la ONG Somos Parte del Mundo. ¿Puedes explicarme qué consta? Bueno, Somos Parte del Mundo es el único colectivo LGTBI de Guinea Ecuatorial que trabaja para y por los derechos de las personas del colectivo como minorías sexuales, y yo soy miembro activa y también cofundadora del mismo colectivo, que hemos empezado a trabajar de manera institucional desde el 2016, pero ya teníamos primero unos pequeños subgrupos, ¿no?, antes de que nos empecemos a trabajar de manera institucional. Nos enfocamos principalmente en las vulnerabilidades que encontramos dentro del colectivo de esas minorías sexuales, porque Guinea Ecuatorial está como está, con la ley de vagos y maleantes, ley franquista, del código civil militar español y todo el rollo, pues nos encontramos que esos menores sufren maltratos psicológicos, físicos y verbales, que muchas de las veces acaban en comisarías, policías, terapias de conversión, sufren abandono escolar, abandono por su familia. Pues desde la ONG lo que hacemos es ofrecerles recursos, seguridad y asesoramiento jurídico. Por más que el país nos ha permitido hasta el día de hoy legalizarnos para que podamos tener más fondos para ayudar a esas personas. Uh-huh. Y tú, Ana, eres periodista, comunicadora, afroactiva y cofundadora y directora de comunicación afrocolectiva. Sí, pues bueno, te cuento un poquito de Afrocolectiva. Hace 2 años, que justo hicimos 2 añitos en el pasado abril, pues cofundamos Afrocolectiva, varias mujeres y personas de géneros marginalizados, no binarias o trans. Cofundamos este espacio para hacer el activismo, ejercer el activismo con los cuidados en el centro y pues darle importancia a las reivindicaciones que ya veníamos haciendo, ¿no?, individualmente cada UNE. ¿Qué hacemos desde Afrocolectiva? Pues es una asociación, ahora por fin somos una asociación, la verdad que nos ha costado, y medio de comunicación online. Tenemos una revista y a través de las redes sociales y de distintos otros canales pues sensibilizamos a la población, sobre todo hispanohablante, sobre temas antirracistas, afrofeministas, panafricanistas. Básicamente, pues dar un poquito la turra para cambiar el mundo. ¿Puedes decir el nombre de la revista? Sí, Afrocolectiva. Es todo Afrocolectiva, sí. Es todo Afrocolectiva. Afrocolectiva.org y @Afrocolectiva en todas las plataformas. O sea que desde ahí pues podéis seguirnos. Tenemos un viernes de memes que es súper bien, en el que a través del humor pues intentamos banalizar un poquito las situaciones de racismo y machismo, ¿no?, y misoginia y transfobia y islamofobia y capacitismo que vivimos todos los días. Y la verdad que tiene muy buena acogida, así que sí, por ahí seguimos. Ya nos queda pues empezar a hacer cosas más serias, incidencia institucional, informes y esas cosas, pero por ahora pues hacemos lo que podemos. Por lo menos ya hemos arrancado. Exacto. Es lo principal. Exacto. De acuerdo. Voy a hacer una pregunta que es para ambas, ya que habéis empezado. ¿Habéis participado en la mesa de debate de la feminidad? Sí. ¿Habéis participado en la mesa de debate sobre feminidades, boobies y activismo LGTBI? Uh-huh. ¿Me podéis contar algo? Empieza tú, Rusi. Ay, no, me tiras a mí el charco. Pues sí, hemos estado, y yo creo que ha sido un gran paso. Hemos estado con Ana, con Eli y los espectadores, que también eran personas boobies mayores y de todas las edades, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ha sido un comienzo
para que podamos poner sobre mesa ciertas problemáticas que nosotros como pueblo y cultura no estamos tratando, no estamos abordando, ¿no? Y que atraviesan ese silencio, esa complicidad de silencio, atraviesan mucho a ciertos colectivos como lo es el colectivo LGTBI. Porque queramos que no, hemos nacido dentro de un pueblo, dentro de una cultura, que si no se está hablando de nosotras o estamos como quien dice de, como lo dije, están ahí, pues contamos con que no tenemos ese apoyo social ni familiar dentro de lo que consideramos nuestra propia cultura, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo tuve el placer de comoderar el espacio con Eli. También estaban Maika Mecheva o Macheva. Sí. Ahí justo cuando la presenté me falló esa letra y me sigue fallando. Y con Anita Itzaikoto, y la verdad que yo aprendí un montonazo, ya no solo de la realidad LGTBIQ más en Guinea Ecuatorial, sino también, pues, como a través de generaciones, ¿no? Eso fue muy importante, ¿no? Que en el público también hubiera gente de la asociación y del barrio que se acercara y que pudiera contar desde su experiencia como persona mayor o mayor a Bubi cómo veía esas cosas, ¿no? Y me encantó la intervención de Anacleto, que hace poco han sacado, además su entrevista en Afromayores. Y me encantó, porque a pesar de que quizá no era lo que yo hubiera dicho, porque tenemos opiniones muy contrarias, se atrevió a decir algo que probablemente muchas personas de su generación piensen. Y además de asistir a algo que por sí le va a hacer sentir incómodo, ¿no? Escuchar todas esas cosas y esas reivindicaciones que tenéis que ver, no sé si está por ahí el directo. Creo que está en el Instagram de la asociación. Tenéis que verlo, porque ahí se dijeron cosas que hacía falta que fueran dichas y me alegré muchísimo de poder estar ahí, la verdad. Yo, en cuanto a los mayores, yo simplemente quiero decir que ya desde mi quinta, desde nuestra generación, nosotros lo tenemos aceptado. Es una cosa muy normal. Claro. Es lógico que los mayores tengan su reticencia o como se quiera decir, o su pelín de rechazo, pero hay que cambiarles. Hay que metérselo en la cabeza que los tiempos han cambiado y que no es una cosa nueva, porque esto ha existido siempre. Exacto. Siempre han estado ahí. Las personas trans no acaban de aparecer, ni la ni... Claro, es como habéis dicho, o sea, desde pequeño te has estado criando con ellos, has estado con ellos, o sea, no sé qué, porque cuando crezcas tienen que cambiar el estilo de pensar y de ser. Luego dentro, o sea, de puertas para adentro, siempre siguen siendo iguales, o sea, quiero decir, siempre te van a tratar igual, como un hijo, como lo que sea, pero luego de puertas para afuera es cuando ya les entra... El otro día, ¿cómo lo dije que me equivoqué? Miedo, olvido, bueno, que está mal dicho, sino que es... Bueno, sí, es el miedo de ellos. ¿De qué dirán un poco, no? Claro, es el miedo de ellos, o sea, no es el miedo nuestro. ¿Tú qué crees, Rusli, en esto? Porque te he visto así con la cabeza como... Sí, porque en parte yo estoy como reivindicando siempre poniendo sobre mesa ese discurso de las personas boobies, tenemos que escribir bien nuestra historia. ¿Por qué? Porque dentro de lo que todas nosotras estamos quejando constantemente de la colonización, se ha borrado mucha historia. Toda esa migración de sacar a un esclavo de un lugar y llevarlo a otro, se ha borrado mucha historia, ¿no? Y ahora me pregunto, hay grandes pensadores boobies, grandes antropólogos boobies, ¿por qué no escriben esta parte de la historia? Y yo creo que cuando no se escribe, es una parte de dejarlo ahí en el... Claro, o sea... No existe, claro. Es que también lo he dicho mal, no es miedo, es que no sabría explicarlo, cómo lo pueden llegar a ver ellos. Ese reparo. Sí, no, esa cosa de a ver qué va a decir la vecina. Sí. Yo puedo llegar a entender, aunque no he vivido, ¿no? O sea, en ese no he vivido jamás en Guinea, pero lo puedo llegar a entender, ¿no? Como la cosa que hay aquí en los pueblos, que no es nada que ver, no es similar, pero la cosa que puede haber aquí en un pueblo muy pequeño. Yo he tenido compañeros en la uni que llegaban a la uni aquí a Madrid y decían, es que pues ahora voy a salir del armario, que no me gusta esa expresión, pero ahora ya puedo decir que soy gay porque estoy aquí en una ciudad en la que nadie me va a mirar mal o a comentar, ¿no? Entonces, en el pueblito pequeño no lo cuenta porque se conocen todos y pues a ver qué va a decir la vecina o a ver qué va a decir mi tío Paco, ¿no? Pero ahí es donde te das cuenta de cuál es ese amor familiar que estamos diciendo, ¿no? Sí. Porque familia significa una cosa. Yo siempre digo, hay personas que tienen tu mismo apellido y vives con ellos. Sí. Pero el núcleo familiar consta de esto, hablar las cosas, debatirlo, empatía, amor y cariño. Sí. Nos encontramos que, bueno, porque tengo gente que lleva mi mismo apellido, es mi familia y... No es así, porque al final no son espacios de cuidado. Realmente la familia es el que tienes cercano a ti. Uy, nos estamos poniendo es un profundo, poco... Es profundo, ¿eh? Estamos poniendo profundo, sí.
Este programa es para alzar la voz. Es para que, como he dicho antes, para que contéis todo, para que si os queréis enfadar y contar algo de que no podéis venir aquí y contarlo, y para lo que estamos realizando ahora. Vamos a seguir. Ayer fue el día de... El día 17 de mayo fue el día de la LGT. LGTI. Es un poco tremendo. Plus. Fobia. Y sí, que sabemos, bueno, lo que estamos hablando ahora. Sí, sobre que se dicen muchas cosas. O sea, además de lo que se dicen, de la forma de actuar, de que sí hay muchos delitos relacionados con ellos. Pero a mí lo que más me impacta, es que me lo he dejado anotado, es una pregunta que yo sé la respuesta, pero la voy a hacer. ¿Pensáis que hay racismo en la LGTQ? Ay, es que es muy largo. LGTBIQA plus fobia, quiere decir que los migrantes no tenemos acceso o los migrantes no tienen acceso. Paso palabra. A ver, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Yo he ido muchas veces a las manifestaciones del orgullo y una de mis reivindicaciones ha sido lo queer no te quita lo racista. Porque es así. Porque hay muchísima gente. O sea, tú vas al orgullo y es que hasta te lo dicen personas, ya no te digo racializadas, sino todas las otras letras del... Todas las que has dicho que no, sí, es que sí, hay un montón. Pero realmente el orgullo gay es la G de gay y de blanco, porque es lo que ves. O sea, está todo centralizado en una idea de... persona homosexual, blanca, privilegiada, sí. y que es racista. Sí, lo es. Y obviamente esto, pues, como a las personas no blancas del colectivo les afecta, pues eso, en un montón de... Desde fetichización de sus cuerpos, uh-huh. que esto te está ahora muy bien, el hermano racismo ilustrado uh-huh. en Instagram, un discurso brutal por el que además le han llegado muchas amenazas de sí. otros colectivos uh-huh. Blancos, LGTBIQ, porque él se queja de que ha vivido racismo ahí, ¿no? Incluso en el anterior orgullo hicieron una especie de videoblog que intentamos hacer para ir a, pues eso, manifestarnos con nuestras pancartitas, pero al final, pues bueno, fueron violentados, como suele pasar, ¿no? Igual que cuando las hermanas del bloque migrante antirracista... O sea, me estás contando que es una fiesta para el colectivo de todas las letras, como he dicho, porque siempre se me va a olvidar la claro. pena, y estás diciendo que hay exclusión. O sea, que llegó a haber exclusión de personas migrantes por parte de ese colectivo. Claro, claro, totalmente. Y la hay... Ya, te estoy hablando de la fiesta, pero imagínate los espacios ya más, pues eso, de debate, institucionales, a la hora de hacer una mesa redonda por el orgullo. ¿Cuántas veces ves a personas racializadas? La mayoría son personas blancas y son hombres blancos gays que tienen un montón de privilegios, que tienen dinero para comprar bebés y comprarse el perrito de raza que le apetezca, ¿no? Y vivir su vida en Chueca, porque vivir en Chueca, el barrio gay maravilloso de Madrid, no es para personas... racializadas, porque no es para personas pobres. No. Entonces es como, o sea, ya es empezar desde la base. Y sí, sufrieron bastante discriminación. Estos fueron con pancartas en plan, tu orgullo es racista, literalmente, así, pum. Y claro, pues que si le echaban agüita, porque hay como esto súper festivo, ¿no? Que si le echaban agüita o las pistolas, que si le decían, oye, que por qué estás diciendo eso, que si les empujaban, que si... Intentaban, pues eso, que no dijeran lo que querían decir, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿alguna vez habéis tenido alguna charla con...? O sea, quiero decir, ya no charla, sino... ¿Cómo estamos ahora? En plan... distendido. O sea, en plan colegas. De que os habéis puesto a hablar con alguno y habéis notado algo. O sea, como por ejemplo, yo qué sé... yo con mis colegas o con alguna gente que estás ahí y estás hablando y dicen, no sé qué, porque el moreno o alguna cosa de estas. ¿Habéis notado alguna vez algo parecido? Pero siempre. Es que el racismo estructural que hay aquí atraviesa también a las personas LGTBI inmigrantes y la claro. gente no lo quiere reconocer. Y tenemos como una estructura donde aquí está categorizado de qué país vienes como migrante, cuál es tu color de piel y desde ese punto el racismo te atraviesa más o no. Por ejemplo, no es lo mismo el racismo que atraviesa una persona que viene de África del Norte como la que viene de África Central. O la que viene de Colombia. De Latinoamérica. Sí, ¿sabes? O sea, es difícil. ¿Por qué? Porque cuando eres una persona negra te atraviesa mucho más. Y de hecho yo me he encontrado en charlas donde mucha gente se dice, o sea, de todas las personas que hay, esta negra es la que viene a dar la charla. Y yo me quedo como like. Y tú fíjate que una vez que fui a un evento donde había como alrededor de 500 personas en Colombia, yo era la única persona que venía del continente africano.
que tú te veas cómo están invitando a la gente y con qué personas están contando, ¿no? Porque para ellos, las personas de la comunidad LGTBI, primero, negras no son inteligentes. Yo estoy trabajando en un lugar donde estoy recibiendo a un montón de gente y no estoy trabajando con personas negras porque no acuden. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que están violentándolas constantemente de manera institucional y dicen, ¿para qué vamos a ir a espacios? Mejor que quedemos en el anonimato, ¿no? Y después te encuentras que constantemente nos están fetichizando nuestros cuerpos por personas negras y tú te quedas. Yo he quedado en espacios donde justamente después de una charla, pues me dicen libremente, ¿tú alguna vez has trabajado como trabajadora sexual? ¿Te has dedicado a ello? Porque como eso, negra podías ganar sí, más, sí, ¿sabes? Sí, y yo me quedo como like. Es fuerte, sí. Así empezó también un poquito Racismo Ilustrado, ¿no? Poniendo el foco en eso, ¿no? Eran vídeos en el que él simplemente te mostraba el pantallazo de sus chats en Grindr, ¿no? Y cómo le decían, o Tinder, ¿no? Y cómo le decían directamente, oye, ¿cuánto te mide? Yo sé que, a ver, en Grindr, igual que en Tinder, depende a quién te encuentres, ¿no? Pero entre se dice, ¿no?, que hay más promiscuidad entre los hombres gays y las conversaciones suelen ser así, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Puedes quedar ahora? No es como algo muy directo, muy sexual, pero a él era con un componente racista. En cuanto él, y además en cuanto él, como él lo buscaba eso, en cuanto él decía... No soy negro, no me interesa. Si vienes así... Ya te decían, como ya habían que era negro, porque entiendo que hay unas imágenes de perfil y tal, decían, anda, negro de mierda, sí, seguro que... ¿Sabes? Se ponía a insultarle, anda, sí, seguro que... Tal, ¿sabes cómo te digo? Como haciéndole de menos, una vez han sido rechazados, porque es negro. O sea, sacando su racismo, porque no hace falta sacarlo, es que si lo eres, ¿no? Pero... Sí. Es que las instituciones aquí también lo son. O sea, tú te vas a un ayuntamiento, o sea, simplemente mira el... extranjería cómo funciona, ¿vale? Las oficinas de extranjería cómo funciona y te darás cuenta que desde ahí empieza el racismo. Y ya cuando tú eres una persona de la comunidad LGTBI y que tú te encuentres que no tienes ni siquiera oportunidades laborales porque eres negro, ya dices, aquí algo va muy mal, ¿no? Sí. Y de hecho yo también le digo constantemente a las personas del colectivo que aquí nos quieren a las personas LGTBIQ+, migrante, para pasear. Venir a divertiros, coger vuestras maletas y marchar. Sí, y para ser una pequeña estadística. Y para estar en la fotito también, claro. El orgullo que te pongan ahí detrás y que quede eso colorido. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir. Ya las explicaba antes, te iba a preguntar, pero bueno, voy a saltarme esa. Eres creadora de contenido historia queer en el conocimiento afro. Ok, sí. Sí. Uno de los principales problemas que he encontrado es que no había material existente o... fácil de usar o manejar en las redes sociales respecto a la comunidad queer en el continente africano, ¿no? Porque ahora mismo, si yo estoy hablando desde mi presente como una mujer trans, ¿cuál ha sido el pasado de mi comunidad en el continente? Y ahí es donde empezó un poco más mi curiosidad, porque siempre encontraba libros que no puedes bajar en PDF o información que está en inglés y en francés, y yo digo como like, I don't care. Pónemelo en boobie. Sí, por lo menos, ¿sabes? Y he dicho, mira, tengo que buscar... Mi curiosidad, mi trabajo en las redes sociales ha nacido a raíz de decir, bueno, señores, eso es lo que está pasando en el continente, pero si tanta homofobia hay en todo el continente africano, estamos contando con 54 países, no sé cuántas tribus, etnias y pueblos, ¿cuál es el origen de toda esa homofobia? Pues empecé a crear contenido partiendo de eso, ¿no? ¿Cómo era la África precolonial queer? ¿Cómo ha sido con el proceso colonial? ¿Cómo ha sido después de la colonización? Y ahora, ¿cómo es con el colono negro? Muy bien. ¿Y qué has sacado? Pues he encontrado muchas cosas, la verdad. De hecho, cada vez que estoy hablando me digo, ostras, estoy por cámara se ve todo bonito, ¿no? Pero antes de cámara yo me digo, o sea, que esa información existía. La Biblia para colonizar a los negros existía y está en un museo. Sí. Wow. Y después yo me encuentro con un párrafo que pone, vamos a domar la sexualidad del hombre negro. Y yo me quedo como... vamos a buscar un poquito más. Y cuando estoy investigando me doy cuenta que las relaciones sexuales estaban bien vistas y las relaciones sexoafectivas entre africanos también estaban bien vistas. Sí. Porque estamos confundiendo una cosa que son las prácticas homosexuales dentro del continente que tenían que ver con rituales y otra cosa que son las relaciones sexoafectivas entre parejas. De hecho, en lugares como Camerún, como Sudáfrica... los hombres podían dotear a otro hombre. En Sudáfrica era normal que un hombre se vaya a la guerra con su amante y su esposa le daba el permiso de este hombre es el que me gusta para ti como mujer, ¿sabes? Pero ya nos hemos quedado solamente con la práctica homosexual, que eso ya sí que ya tiene que ver con un punto mágico social. O sea, lo que estás diciendo que nos hemos retraído gracias a, bueno,
a lo que llamamos colonización. Sí, lamentablemente, y porque se ha borrado mucha historia sobre los Yandaudu, los Kumzar, Nangue Pacajón, ¿qué te voy a decir? Los Yohubi, en Senegal están los Gorjigen. O sea, toda esa gente ha existido. Mujeres trans que siempre han estado ahí como sanadoras, acompañantes en el parto a las otras mujeres, amantes de los señores que se iban a la guerra o la tercera esposa. Pero después tú te encuentras que han borrado toda esa historia y tú te dices, ahora, ¿quién la escribe? No hay nadie que la escribe. ¿Por qué? Porque el colono africano está ahí, no está dispuesto a escribir. Y ha sido el error que estuvimos hablando también la semana pasada, que hemos tenido que nosotros con nuestra historia es hablada, no es escrita, que tenemos que empezar a escribirla. Te voy a hacer ahora a ti una... A ver qué pregunta te hago a ti, Ana. Me toca. Bueno, no, voy a seguir contigo o tú te esperas un poco. Venga, vale. Perfecto. Aquí castigada. Castigada. Me he enterado que conoces muchas tradiciones. Quiero decir, en el ámbito bubi. Ok. Sí, quiero que nos expliques. A ver, en el ámbito bubi principalmente tengo que decir que he nacido dentro de una familia católica apostólica romana. Como yo, pero vamos, pero eso es lo de menos, como todos. Pero, desgraciadamente, al ser abocó, que los abocos son los gemelos, los mellizos o los trillizos, he sido un poco privada, se me ha privado un poco de mi propia cultura. ¿Por qué? Porque tal y como la gente está constantemente diciendo que en África se matan a los albinos, que es una tontería, porque África es muy grande, África no es un país. Asimismo, en el continente africano hay muchos países donde los gemelos eran considerados como brujos o hechiceros, ¿no? Y la madre tenía que eliminar a sus propios hijos. Y yo tenía como prohibido ir a Rebola, que es mi pueblo, o ir a Basile, o ir a Moca, o ir a Baneira, Batoikopo. ¿Por qué? Porque mi madre decía, es que si vais, tenéis que ir con una persona que os proteja, que nos miren a los ojos, que nos toquen el pelo, porque sois abocó y no sé qué lo demás. Pero cuando he crecido a los 17, he dicho que tengo una curiosidad de saber qué es, por ejemplo, Becha Becha, que es invocar a los espíritus, que es en plan, el ritual del agua, el ñame y no sé qué lo demás, pues he ido como adentrándome un poquito más en lo que son los rituales bubis, ¿no? Que cómo tratan a la viuda después de morir, ¿no? ¿Cómo se entierran a los muertos? ¿Qué pasa cuando una persona muere en tal circunstancia y cómo se la tiene que enterar? ¿Cuáles son los rituales a seguir? Pues dentro de todo eso, lo principal que he como mamado, por decirlo así, de la cultura, es el ritual de los gemelos en el pueblo bubi, principalmente en Rebola. Yo no sé cómo es ese ritual. Bueno, voy a dar como un... una vez. Pues principalmente, normalmente cuando nacemos, hay un espíritu que nos compra. Eso es importante saberlo, si eres del pueblo bubi, que hay un espíritu que te ha comprado. Sí. Eso me contabas el otro día. Yo mira, yo no sé cuál es mi espíritu. Yo no lo sé. Porque sí, if you get for you spirit shop, en plan que tienes que darle a tu espíritu de comer, pues debes saber a quién vas a dar, ¿no? Por ejemplo, a Ebebe, que es la serpiente negra esa, Ebebe Vila, o si le tienes que dar a Visila, si le tienes que dar a un antílope y tal. Y yo, como soy mitad anobonesa, pues el espíritu que me ha comprado viene del mar, así que yo sé que la mayoría de mis comidas las tengo que preparar con pescado o sardina, ¿sabes? Sí. Pues en el ritual de los gemelos, principalmente en la mañana, lo que hacen es... Solamente somos gemelos. La persona que prepara la comida, la persona que prepara el abule, la persona que prepara la ceremonia, o sea, tienen que ser gemelos. Y pues dos gemelos mayores sacrifican a un gallo y una gallina en la mañana. Todo tiene que ser pintado de blanco. Y vamos a la misa porque somos católicos apostólicos romanos. Después de la iglesia partimos al abule, que es en plan lo que llamarían los españoles iglesia, pero del africano. La iglesia del negro, ¿no? Pues ahí te vas a encontrar, la primera vez que fui, la primera vez que me lo hicieron yo tenía como 3 meses, no me había enterado. Los demás tiempos no me había enterado, ¿no? Pero a los 20, 18 años, 20, te encuentras con alrededor de 200, 300 gemelos. ¿Ves a uno? Son trillizos, cuatrillizos, 5, 6, 2 gemelos. Y es, cada gemelo se tiene que sentar con su pareja para comer la comida preparada por los gemelos mayores. Ahí te encuentras a los gemelos rastafari, los gemelos albinos, los gemelos... Bueno, los gemelos rastafari son los dada, ¿no? Sí, los dada. Ahí están todos. Te lo digo. Y yo cuando llegué era como en plan, ok, esto es mi reino, ¿sabes? Y nos han dicho, no podéis sentaros con otras personas. O sea, ni siquiera podíamos sentarnos con nuestros propios familiares. Tenemos que sentarnos encima de una mata, mi hermano gemelo y yo, y así por parejas de gemelos o trillizos. Lo más curioso fue que si eres una persona que has tenido un gemelo y por H o por B ha fallecido en el nacimiento, aún así ese día debes vivir
y debes celebrarlo como si tu hermano está vivo. Eso está bien. Debe haber otro plato al lado. Debes comer por él. Y después, cuando terminamos toda la ceremonia, para que nos cuente cómo va todo, nos tenemos que untar todos los gemelos con aceite de palma. Y esa ceremonia tiene más sentido, tiene más cosas que no puedo decir por reservar. Sí. Tu amo to. Tu amo to. Buenas tardes a todos, o casi ya buenas noches. Queremos invitaros el día 25 de mayo en el Parque de la Solidaridad, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente, vamos a celebrar el Día de África. El Ayuntamiento de Fuenlabrada nos ha pedido ha pedido a la ASCB que organice el evento. Queremos pediros que no faltéis, que estéis ahí para apoyarnos, ya que nos han pedido que nosotros lo organicemos, tenemos que ser muchos, tenemos que ser la fuerza que lo sostenga. Os voy a pasar con la vicepresidenta, que os va a decir unas palabras. Bien, como ha dicho aquí compi Adolfo, va a ser en el Parque de la Solidaridad, calle Francia, Fuenlabrada, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Se puede llegar desde el Metro Parque Europa por la salida del hospital o el autobús 493, que están de huelga. Y bueno, somos una de las primeras entidades que colaboran en ello. Bueno, colaboran o organizan el evento. Y queremos decir que va a haber una gran actuación musical del cantante Mac Miguel, desde nuestra parte como Asociación Sociocultural Bubi, además de otros talleres, conciertos y actuaciones de baile también por parte de otras asociaciones. Y también queríamos recordaros, ya que estamos aquí haciendo recordatorio, queremos que os inscribáis para hacer el Mister y Miss Visila para el 15 de agosto. Como dijimos en el primer programa, todavía estamos en el mes de mayo y tenemos tiempo para apuntarnos. Sería preferible cuanto antes mejor y cuanto más seamos mejor. También recordaros que tenéis que apuntaros para hacer cualquier tipo de actividad en el Día de Visila junto a la ASCB. Eso es. Ana, sí, tú eres promotora de cualquier acción o idea que implique un cambio positivo. Me encanta mi descripción de LinkedIn. Me encanta. Porque es súper ambiciosa, me encanta como yo, sí. Pues explícanos. Pues, ¿cómo te explico? ¿Por qué me pongo eso? Pues porque quiero cambiar el mundo. Quiero cambiar el mundo, creo que el mundo se cambia empezando por cambiar a cada personita que haya en él. Sí. Y obviamente, pues como soy quien soy, pues lo quiero cambiar desde mis términos. O sea, justo ayer estaba hablando de querer cambiar el mundo y al final tenemos que verlo, creo que era una frase de Angela Davis, pero como no la voy a decir literalmente, pues está por ahí la inspiración, me la dijo una compañera, que era no es cambiar el mundo, sino cambiar lo que uno no acepta del mundo. Entonces, sí, aunque es un poco jodido aceptar eso, pero sí, lo que no acepto yo en el mundo es el racismo, es la mentira, no es el egoísmo, es la ambición en plan mal, ¿no? Esta gente, por ejemplo, que salió hace poco, que una señora hablando ahora de los problemas que hay con el alquiler, con los alquileres turísticos, ¿no? En España, sí. Una pareja que tenía 100 y pico de pisos como alquiler turístico. Es como, esto no puede ser. Pues ese tipo de cosas son las que yo quiero cambiar, ¿no? Y por eso, pues todo el día estoy pensando en ideas, por eso Afrocolectiva, por eso dejar mi trabajo como community manager de una asociación de economía digital, cuando la economía digital para mí no es el... No sé, camino para cambiar el mundo, sí, porque no puedo hablar de que las pymes son lo que va a cambiar el mundo cuando para mí, yo que sé, el 30% de los españoles no tienen internet en casa. Entonces para mí es empezar por ahí, ¿no? Por ver qué está pasando en esas familias y en esas casas. Y sí, por eso sí, me considero promotora de toda acción que implique un cambio en la sociedad. Y por eso próximamente voy a sacar, que mira, esto es un poquito primicia, estoy trabajando en una... especie de plataforma que podría definirse como un afro LinkedIn. Creo que uno de los problemas, de los mayores problemas de la comunidad afro en España es que no tengamos trabajo digno, sino que no tenemos la oportunidad de llegar a las entrevistas que nos pueden dar acceso a ese trabajo. No nos llaman. Sí. Por más que tengamos 1000 másters, posgrados, de todo, es que caemos en una titulitis peor porque hay un racismo de un equipo de recursos humanos o de un equipo de preselección que te ve y no... A mí me pasó, yo no sé vosotros, yo estoy viviendo unos años en el Reino Unido, ¿no? Y a mí lo que más me llamó la atención a la hora de buscar trabajo es lo que llaman
el application form. Que no hay foto ni nombre, ¿no? Sí, que te pregunta si eres negro europeo, negro africano. Tú si quieres puedes responder. Claro. O sea, que además que si no quieres poner nada, no pones nada y da igual. O sea, ellos valoran tu trabajo, o sea, tu currículum. No valoran tu cara. Exacto. Que, bueno, vamos a quedar bien. Aquí a veces pasa y a veces no pasa. Vamos a dejarlo así. Que eso fue lo que me extrañó. Hablando de eso, ¿dónde residís? Ah, pues yo aquí en Madrid. ¿En Madrid? Aquí en Getafe, que es la idea. Getafe, anda, mira. ¿Y tú? Yo en Madrid, pero ¿también? En el centro, sí. Y, pues ya que vivís en el centro, ahí viene la pregunta picante. A ver. ¿Qué relación tenéis con la gente bubi de vuestro colectivo, en este caso? Si tenéis muchas reuniones... Con la gente bubi de nuestro colectivo. En mi caso es que en mi colectivo... Claro, en el tuyo sí que habrá más gente bubi, a lo mejor... sobre todo guineanos, pero es que en mi colectivo somos... yo soy la única... Bueno, no, hay otra guineana que está en Canarias, pero no sé muy bien si es bubi o qué. Se llama Adela Obono. Y el resto, pues es que somos simplemente personas afrodescendientes. No somos un colectivo de personas de Guinea Ecuatorial. Entonces, dentro de mi colectivo, no tengo relación con personas bubi porque no las hay. Pero, ¿o te refieres a... con la gente que yo me muevo de otros colectivos? No, de los bubis, ¿no? Porque, o sea... A verla las hay, o sea, porque la vamos a traer aquí para entrevistarlas, o sea, está más claro que el agua. Pero aunque sean de otros colectivos, dices, ¿no? No tienen por qué ser del... No, sí, que sean de vuestro colectivo, sí. Ah, claro, pues es que en mi colectivo, entonces no puedo. No. No hay. Claro, soy yo la única, yo me llevo genial conmigo misma. En las reuniones no discuto conmigo. No, claro. Claro, es que no las hay. Además, otra vez yo lo pensaba, digo, joder, ¿cómo somos...? Que hay bastantes personas, es hispanohablante, la movida, ¿no? Mm. ¿Y cómo es que somos tan pocas de Guinea Ecuatorial, no? O sea, eso es lo que yo me preguntaba. Porque yo conozco un montón de personas de Guinea Ecuatorial aquí, pero oye, mira, hay gente que no quiere asociarse en colectivos. Eso es diferente. Motivo, claro. A ver a las aigas, pero no quieren asociarse. Bueno, Ryoko Fotabón, que es bubi también. Fíjate. Es verdad, Ryoko. ¿Quiere decir? Pues sí, con ella muy bien. O sea, ya no es simplemente de hablar de eso, sino de quedar de... Quiero decir... Hacer vida normal. Como puedes hacer vida normal con tus amigos que no son bubis. Pues yo no mucho, porque, a ver, Ryoko vive en Gran Canaria. Claro. Anita Ichaikoto creo que está en Alicante. Uh-huh. Y la persona bubis, mira, Ana, entre que está trabajando y no sé qué, yo tengo como el síndrome de quedar en casa, pues no quedamos. Porque, porque yo me alejo del consumismo y Ana siempre dice, mira, vamos a tomar algo. Si no vamos a comer en casa, a mí no me saques, ¿sabes? O sea, pero muy bien, porque llevo una relación sana e incluso online, ¿no? Porque a veces creemos que cuando no podemos quedar, pues no podemos mostrarnos ese afecto, ese cariño, esa cercanía. Y sí, tenemos que aprovechar las tecnologías, en eso está, en decir, hola tía, ¿qué tal estás? Uh-huh. Claro. Yo con la gente bubi que ya conozco, pues tengo esa cercanía a través de teléfono. O sea, que vosotras sois de estar en casa y televisión digital, ¿no? No voy a decir marcas, digo eso. Televisión digital. Bueno, sí, que estoy la mayoría del tiempo con el ordenador, más que viendo plataformas. Sí, en cuanto llega la noche ya me pongo, vamos, o sea, estoy viendo 3 series a la vez, por lo menos, siempre, y estoy a tope. Y justo lo que decías, esto de hablar por WhatsApp online, me encantó que se preservara el grupo de WhatsApp que se hizo para hacer aquella mesa redonda de feminidades LGTBIQ boobies, porque lo utilizamos para comentarnos, pues oye, tengo ese proyecto, pues oye, tal, no sé qué. El otro día yo, oye, he escuchado una canción, que no recuerdo cómo se llama, y seguro que sabéis el nombre, que era la de... Canta la tararea. Evet TV, claro. Y vi el otro día que ha sacado un videoclip, porque claro, esa es la típica canción que ponía mi padre en casa los domingos por la mañana. Yo me la sé de memoria, me sé hasta los ad-libs, los coros, todo, pero no tengo ni idea de qué dice, ¿sabes? Y justo pues eso, Anita Ichaikoto me dice, buah, pues esa canción sí, es no sé qué, me da el título, me dice, pues esta canción la cantamos los guineanos de fiesta, pero en verdad es una canción súper triste porque habla de cómo los bubis estamos solo aquí en España, y ha sacado un vídeo hace poco, que es medio nuevo, o sea, porque la canción es vieja, pero el vídeo es de hace 2 años, que está ahí en el aeropuerto, en la T4, y cómo viene de Guinea para acá, y tío, me encantó verlo, la verdad, o sea, que está muy guay. Pues habrá que traer también, habrá que traer a Chirimaya también aquí, sí. Pues a que nos cuente. bueno, ahora van preguntas chungas. Uy. Apago el micro. A ver.
¿Cuáles son las dificultades que afronta el colectivo de las letras largas? Bueno, lo voy a decir. LGTBIQA+, uh-huh, en nuestra cultura. ¿Las dificultades que afrontan? Sí. A ver. Tú más bien que lo has visto, más bien en la isla. Pues en la isla de Bioko, una de las primeras dificultades es el rechazo familiar. Sí. Y es como están expuestas a eso. Si tú abiertamente te en casa dices que yo soy una mujer trans o soy un chico gay, corres el riesgo de que tu familia te abandone. Y a mí me parece súper cruel porque la familia Bubi ha encontrado que es muy de acoger, de proteger a los suyos, pero no entiendo cómo es que la orientación sexual, la identidad de género e incluso la expresión de género es un motivo tan fuerte como para que tu familia te eche a la calle. De hecho, en Guinea Ecuatorial hemos tratado con muchas personas, boobies principalmente, de Baney, Basakato, Rebola y, por ejemplo, Batoikopo, que una vez que dicen, mira mamá, yo soy gay, lo echan a la calle. Y si no lo echan a la calle, pues es el típico padre que te coge, te lleva a la comisaría de al lado y paga porque te den unos latigazos, ¿sabes? O sea, afrontan todo eso. Y de hecho, el abandono escolar principalmente, porque los padres dicen, si eres un chico y te identificas como abiertamente un chico gay, pues yo no voy a invertir en ti, ¿para qué? Si normalmente tenemos que invertir en un hombre que va a ser empresario, ¿yo para qué hago invirtiendo, en ti, no? Pero es una cosa un poco falsa, ¿no? Porque yo mismamente, bueno, quiero decir, habrá personas gays ahí, o sea, que busquen el afecto de... O sea, que busquen a una persona gay, aunque luego esté tenido... O sea, para explicarme, en las discotecas que hay aquí, por ejemplo, no voy a decir el nombre de las discotecas africanas que hay aquí no, en Madrid. No, digas, no digas. Sí, no digo nombre para que no haya problemas, ¿no? Pues claro, tú los ves a todos en plan que son muy machos. Son tíos, ¿sabes? Son boobie man, ¿sabes? Aquí, sí. Pero luego les ves y dices, tío, pero si... ¿Te gustan los hombres porque te comportas así? Bueno, ahí tenemos un grave problema porque está erigiendo el patriarcado, la cultura, la tribu y para rematar, la religión. Yo lo sé porque lo he visto. O sea, no es porque diga de que... No, o sea, porque yo lo he visto y decir, joder, tío, pues... A ver, ¿por qué eres así? Entre nos. Sí. Yo conocí a un señor, Bubi, de unos 40 y pico de años, que era mi vecino, vivía en casa con su mujer y sus 4 hijos. Todo bien, pero el primer día que le viera como el gaydar, el radar, ¿sabes? En plan, yo dije, mamá, aquí algo no me huele bien. Y mi madre me dice, mira, déjame meterte en tonterías, no seas cotilla y tal. Digo, vale, no hay ningún problema. Cojo y voy a un bar en Guinea Ecuatorial, uno de los únicos bares que teníamos las personas de la comunidad LGTBI. Me acerco con mi pareja y de repente se me acerca ese señor que yo le llamaba tío y viene y me dice, compin, how you day? Yo me quedo como... el primer homófobo del barrio. Yo me quedo como... digo, tío, no sé quién, tío X. Y me dice, no, aquí no somos tíos ni nada. Aquí todas somos señoras. Yo digo, ok. ¿Sabes? Sí. Pero dentro de la cultura bubi es que corremos esos riesgos. De hecho, la mayoría de personas es en plan, las hemos ido a quitar en las cárceles, en prisiones, e incluso ha habido padres bubis y madres bubis que han cogido a sus hijos y los han abandonado en iglesias pentecostales, católicas y no sé qué. Y de la terapia de conversión, muchas de las chicas trans han salido abusadas por sacerdotes o monaguillos. Pero eso de las terapias de conversión, eso ya me queda loco. Eso, como eso. Yo pensaba que eso era solo las películas. ¿Cómo se terapias de conversión en Alcalá de Henares? Como... Sí. O sea, que no te tienes que ir tan lejos. Hay terapias de conversión aquí en España. Aquí, cerca de la capital, las hay. Sigue habiéndola. Hay gente que se sigue pensando que es una enfermedad. Es más, el otro día subió una noticia, bueno, esto es irse un poquito más atrás, pero en Perú, el Ministerio de Sanidad ha determinado que es un trastorno mental ser una persona trans. La transexualidad y el travestismo. Sí. Es como, o sea, parece que es una cosa que la gente tiene entendida, pero no. O sea, sigue habiendo familias que llevarán a su hijo a terapias de conversión porque piensan que es un problema que se puede solucionar. Sí, literalmente, si personas aquí mismo me han dicho, mira, como saquen las leyes, van a correr cabezas. O sea, yo me creo como... Pero, o sea, pero ¿cómo te prestas tú a ir a una o sea, no, es que no te prestas. No quiere decir... No, claro, o sea, a mí me puede decir que a lo mejor tampoco me dejaría en la isla, pueda ser a lo mejor un poco más forzado, que vamos, que ahí te pones a pegar golpes y te quedas solo, ¿sabes? Y a ver quién me va a llevar, ¿sabes? Pero aquí en España es que no me entra. No, es una cosa que no...
Pues es así, es así. En Alcalá de Henares, hasta hace poco, esta información la busqué hace año y poco, para un taller que doy. Y sí, en Alcalá de Henares, sin irse a Rusia, ni a Hungría, ni todo esto que le gusta decir a la gente, ¿no? Sí. Ni a Palestina, que dicen ahora, si te vas a Palestina... No es por decir que España es más civilizado que... No, pero si aquí hace... Que Guinea, ¿sabes? O sea, pero me extraña que están aquí vendiendo tanto la moto de tal y no sé qué, y que hagan esas cosas. No, pero si aquí mataron, no sé cómo se apellidaba, Samuel. Pero Samuel Luis o Luis, algo así, que le mataron en Galicia hace 2 años al grito de puto maricón que hace grabándome. Un grupo de gentuza que estaba de fiesta, él estaba haciendo una videollamada con quien fuera, y fuera en la calle y pensaron que les estaban grabando a ellos. ¿Por qué me grabas? ¿Por qué me grabas? Te pego, le pegaron una paliza y se murió ahí, desangrado en la calle, ¿sabes? O sea, esto ocurre aquí. No es... A ver, siempre yo digo que, a ver, España LGTBIQ+, es centro Madrid, centro Barcelona. Punto. Exacto. Porque yo he vivido en Barcelona, he ido a las afueras y yo me he encontrado con chavalas de 12, 13 años o una niña trans de 16 que ha sido abandonada la escuela en el pueblo de Camp de Bànol. Lo digo porque es un pueblo de Barcelona, ¿sabes? Y yo me he encontrado que la pregunta a la chavala, que por qué dejas las clases y yo no puedo más. Me escupen constantemente, me están agrediendo y mis padres, o sea, mis padres hablan con la directiva pero no pasa nada. Al tal nivel han llegado que han empezado a acosar a sus 2 hermanitas de 7 y 6 años. En Barcelona he ido a dar charlas en los colegios, a institutos y he encontrado a chavales que tienen un discurso súper radical. Uno me dice, es que yo no voy a respetar porque el imán de mi iglesia está en contra de esto, yo me quiero en plan... Yo respeto a tu imán y a ti, pero tú respeta a las otras personas. Pero tú te das cuenta que España no es como lo estamos viendo en la tele. España, más de racista, también es homófoba, transfoba también. Del vídeo lo que estamos hablando sobre Alcalá de Henares, yo he hecho un vídeo ese mismo año donde un gurú estaba obligando a las personas que tenían ahí en ese campo o en esa finca a mantener relaciones sexuales con su mujer como cura a su homosexualidad. Sí. Eso aquí en España. Claro, es que siempre hay un listo, por no decir un hijo de fruta, que se aprovecha de esas situaciones. Y al final son probablemente personas que podrían pertenecer tan tranquilamente al colectivo, porque la mayoría de grandes homófobos de la historia son maricones, y podrían pertenecer tranquilamente al colectivo y no pasaría nada, pero prefieren funcionar desde el odio, como un montón de personas, ¿no? Es como las zonas rurales de España ahora mismo. ¿Por qué las personas de la comunidad LGTBI no pueden vivir tranquilamente en sus pueblos? Nos encontramos que todas quieren venirse al centro, a Madrid, a Barcelona, pero tú te vas a Albacete... Y con que lleves el pelo pintado, te vas a encontrar a las señoras del anticristo ahí que te están mirando como quien te dice, sal de aquí. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, soy muy pesado. Yo en el Reino Unido, además, que es que eso a mí me impactó. La persona que más nos ayudó en tema de trabajo, o sea, porque ahí te hacen el lío en el trabajo rápidamente, el que nos hizo el tema de los contratos y todo, es un chico gay. Y luego, en la empresa que trabajaba, el que nos llevaba todo el rollo, bueno, yo porque metí la pata, ¿no? Porque siempre que venía el hombre, ¿no? Pues iban todas las chicas a hablar con él, ¿no? Y había otro compañero mío que era español y decimos, vamos a ir aquí a decirle algo a este chico, ¿no? Y llegamos y decimos, joder, Martín, ¿por dónde se llama Martín? Martín, tú de aquí te sacas novia, ¿sabes? Y se giró y dice, no, dice, yo tengo novio, yo soy gay. Y nos quedamos todos así, en plan, o sea, los otros chavales y yo nos quedamos así como diciendo, hostia. Además, el tío lo dijo como diciendo, ¿pero qué me estás contando? A mí me gustan los tíos y yo paso de estas tías. Claro. Y ahí es una cosa muy normal. O sea, tú no puedes ir por la calle, en serio, ¿eh? Tú no puedes ir en el Reino Unido por la calle, llegar a una persona y decirle, por ejemplo, maricón. Le puedes denunciar. No puedes ir por la calle y le puedes decir a una persona, negro. Te pueden denunciar. No, en serio, es una cosa que a mí me impactó y dije, joder, digo, ¿qué...? Qué mentalidad más avanzada, ¿sabes? Fue una cosa que a mí que me extrañó mucho. Sí, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que igual que aquí en España, que tenemos creo que hay un número que se tiene que llamar a la Comunidad de Madrid o a las no sé qué para el discurso de odios contra la persona de la comunidad de la LGTBI. Sí, el 080 es algo de eso. Pero el problema está en que tenemos que mirar la situación en la que se encuentra cierta persona. No es lo mismo que yo llame y que yo te denuncie sabiendo que ahora mismo voy a coger mi coche, me voy a acercar a la comisaría, voy a ir a mi casa tranquilamente, o que yo llame y yo te denuncie sabiendo que voy a dormir debajo de un puente. Y todo lo que va a llevar el trámite, eso está ahora mismo jugando con mi salud mental, porque yo voy a estar constantemente diciendo, mira, me ha pasado esto, a ver si sale alguna resolución y todo lo demás, y yo tengo que ir a parar en la cola del comedor social, mira, yo no voy a asistir a esa cita. O sea, tenemos que comparar un poquito de quién tiene ese privilegio de poder denunciar y quién no, y desde qué punto puede hacerlo, porque yo he encontrado a
en Barcelona a chicas trans que las han agredido dentro del metro, las han escupido dentro del metro y no pasa absolutamente no nada. Pasa nada. De hecho, yo estaba al lado de uno de esos de la policía de Barcelona y de repente un chico se está peleando con una chica trans ahí al lado y yo me quedo como en plan, ¿no estáis viendo? Yo me acerco y le pregunto, pero señor, ¿usted está viendo lo que está pasando? ¿Qué pasa? Digo, se están peleando. Yo pensaba que eran pareja, perdón. O sea, aunque son pareja, él tiene el derecho de golpearla así. Y cuando se acercan ahí, porque desde mucho antes se me han dado cuenta que es una mujer trans, el estereotipo, y ella dice, es que me ha robado el teléfono y no sé qué, y él se queda... Y en el fondo dice, pero si los dos son marroquíes, yo creo. ¿Y si los dos son marroquíes, qué pasa? ¿Es que mata? Sí, sí. No sí, aplica la ley ni los derechos de ciudadanos si eres marroquí, mucho más si eres ya trans, vamos. Mira, de verdad. Ahora que ya habéis tocado este tema, es un poco fuerte. ¿El maltrato entre vuestro colectivo cómo es? O sea, ¿es abundante? ¿Es reducido? ¿Es...? ¿El maltrato dices en las relaciones? En las relaciones. Yo diría que es similar al que hay en las relaciones heterosexuales, ¿sí? ¿No? Yo no he leído ningún informe ni nada por el estilo, pero yo diría que es similar. ¿Dentro del colectivo LGTB? Sí, el problema que tenemos con lo que es el maltrato, el abuso dentro del colectivo LGTB es que las violencias intragéneros no se denuncian, no están visibilizadas, o sea, no se cuentan. Y de hecho, si tú vas y miras el trasfondo, es que hay demasiada violencia, más que en el grupo de las personas cis heteronormativas, porque constantemente están matando a mujeres trans, sus parejas, y eso ha pasado en Barcelona 2 veces que he hecho vídeos al respecto, y es como, no ha pasado nada. Pero no eso ha matado, sale en las noticias. No ha matado a una mujer, ha matado a una persona trans, siempre quedé como like. Y de hecho, cuando vas y hablas y denuncias ese tipo de casos, lo primero que hacen es coger la documentación y... Pues aquí pone Felipe, como que ha matado a una mujer. Y tú te quedas como, ¿tú estás determinando que han peleado 2 hombres? Y la violencia intragénero no se denuncia, ¿por qué? Porque dentro de esa masculinidad tóxica entre 2 chicos gay que pueden tener una relación, uno dirá, bueno, yo soy más masculino que tú, si yo te maltrato y no sé qué lo demás, es porque yo te quiero. Ahí vienen muchas cosas dentro de ese maltrato, ¿no? Porque ya viene después la luna de miel, que no lo, y lo hago por tu bien y todo lo demás. Pero tú te das cuenta que, ¿por qué voy a renunciar? O sea, si yo denuncio, es porque soy menos masculino que él, soy menos hombre que él. Y es como que se silencia mucho dentro del colectivo el maltrato intragénero. O sea, que es una cosa de personas, que las personas somos violentas. No, no tiene que ver con el género. Sí, yo creo que no tiene que ver con el género y que tiene también muchísimo que ver con lo que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que de alguna manera... porque cuando yo estudié en una asignatura, cuando estudié periodismo, en una asignatura de ética y antología periodística, te explican cómo no se habla de suicidios en la televisión, además de que ocurren 5 al día... En España, simplemente, se suicidan 5 personas al día o más. No se comenta en la televisión para evitar el efecto llamada. Pero, en cambio, hay ciertas cosas que no paran de comentarse, ¿no? Ya no te estoy hablando de darle voz a Vox y a la mierda de la ultraderecha, sino de hablar del caso de la manada, de darle, cuando ocurría todo esto, espacio en un montón de platos televisivos al abogado este de la manada, que tenía una cara de magia, daba un miedo que flipas, y daba un discurso horrible. Todo esto al final hace que haya una impunidad en ciertos actos y en ciertas cosas que a lo mejor el hombre se crea que de por sí tiene que ser, tiene que tener una agresividad extra, que se lo cree igual el hombre cis, que el hombre hetero, que el hombre trans, no sé, que creo que el hombre trans es otra movida, porque es más, creo que los hombres en general, heteros, cis heteros, tienen mucho que aprender de los hombres trans, y cuando hablan de nuevas masculinidades tendrían que acudir a los hombres trans para aprender cómo ellos están entendiendo su masculinidad. Pero sí, creo que de alguna manera esa cosa de exagerar, del hombre es agresivo, del hombre tiene que pegar, de yo estoy aquí, de no sé qué, pasará y mucho más entre las relaciones gays, entre 2 hombres. Tendrá que haber, o sea, tú imagínate, si ya pasa en una relación hetero que el hombre mayoritariamente es el perpetrador de esos maltratos, pues imagínate si estamos en 2 hombres que quieren pelear a saber quién es el más agresivo de todos, pues a saber, habrá habido casos ahí horribles. Claro, es que a mí eso como que me choca mucho, ¿no? Porque, no sé, yo veo una pareja hetero y puedo llegar a dilucidar quién es el, ¿sabes? Quién es el agresivo, pero cuando veo una pareja gay, los veo tranquilos, o sea...
O sea, que no percibes, ¿sabes?, ningún tipo de maldad. No percibes violencia, no percibes nada, ¿sabes? En Guinea Ecuatorial, yo lo detecto aquí porque en Guinea Ecuatorial pasa mucho y se nota solamente con verlos en la calle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre las lesbianas siempre en Guinea Ecuatorial existe la Nkom y la Mwin. Que eso es en fan, ¿vale? Nkom y Mwin. Nkom es en plan hombre, masculinidad. Yo represento la masculinidad en casa. La Mwin es sumisa, la típica señora que tiene que estar preparando la comida y punto. Yo he visitado parejas de lesbianas donde tú entras, entro con ella a casa, con la Nkom, y la otra directamente pone chancletas nuevas. O sea, sirvienta. Como quien dice que estamos en los 60. ¿Qué te voy a decir yo? Dentro de la pareja de chicos gay, es que en Guinea Ecuatorial cuesta ver porque principalmente, si son súper masculinos, que a mí no me gusta, son amigos, son colegas, van a jugar a la Play. Pero si hay uno que tiene la etiqueta de la pluma, ese no es amigo de día, ni siquiera amigo de día. Ese es amante de noche. O sea, no nos vemos si es que no ha oscurecido y no hay nadie que nos esté viendo. A eso me quería referir yo antes. Y dentro de todo eso viene el maltrato psicológico, porque dentro de las parejas de la comunidad LGTBIQ+, hay mucho maltrato psicológico, que viene con los estigmas de si tienes pluma o no, si tienes más masculinidad o no, si es que tienes alguna enfermedad de transmisión sexual que yo te puedo denunciar ante tu familia. O pero si eso es... yo no lo entiendo. Buah. O sea, es una cosa que me cuesta entender, ¿sabes? O sea, es que me han dicho una señal, perdón, ya se me ha ido el santo al cielo. Por ejemplo, si somos dos chicos gays, ¿sabes? O sea, lo veo bien que si me lo diga, yo que sé, en plan pareja, de que estamos de cachondeo, que, ah, que tiene más pluma. O sea, lo veo bien, pero en plan maldad es que no me entra. O sea, pero es que al final es como esa persona negra que tiene un racismo tan interiorizado que dice que los negros huelen mal y él es otro negro, ¿me entiendes? Sí. Pues igual en el colectivo LGTB habrá personas gays que sean homófobas. Sí. Y que no se acepten directamente, que sí que lo aceptan. Porque no, pero no, les, pero no, pero quiere decir, o sea, en base a lo que ha dicho... De la pareja. Sí, claro, o sea, de que... Pero ese es un problema social. ¿Qué constructo tenemos de la feminidad? ¿Cómo? Es algo malo, ¿sí? Creo que la gente tenemos de la feminidad. O sea, tenemos un constructo de la feminidad de lo malo, lo tóxico, o sea, súper malo. Y ahora mismo que un hombre venga a tener feminidad es como decir, cuidado que no te presento a mi familia, cuidado que no salimos a comer juntos. Y yo me he encontrado con esa gente aquí en España, donde uno dice, mira, yo no voy a salir contigo con ese short que te aprieta tanto. Tampoco quiero que sepan que estoy andando con un marica. Yo me quedo, perdona, es tu novio, lleváis 5 años. Qué tan tóxico, ¿no? Y después todo eso se normaliza. ¿Por qué? Porque después tú te dices, dentro de todo eso hay mucha psicología, porque después tú te dices, ¿quién me va a querer como él? O lo que cuesta encontrar pareja dentro del colectivo LGTBI. Lo que me va a costar encontrar una pareja estable, mejor lo aguanto. Y todo eso se va normalizando dentro de esa relación tóxica. Sí. No, pues a mí yo no lo entiendo. Mejor no te cuento mujeres trans porque... es otro melocito. Pues no sé si me están avisando ya, no sé si nos sí, hemos pasado de tiempo. Nos hemos pasado de tiempo. En el primer programa también me pasó lo mismo. Yo llego aquí y empiezo a tirar. Y es que encima no he llegado al final de las preguntas. Tira, tira, tira. Jope, bueno, pues tendremos que volver, me pasa sí, nada. Sí, tendréis que volver. Bueno, os voy a dejar que digáis algo para despediros. ¿Decir algo a la cámara? Pues nada, que ha sido un placer que nos escuchéis, que tenéis que seguir viendo este programa, que tenéis que seguir Afrocolectiva, obviamente, ya somos parte del mundo en todos lados. Y nada, que ha sido un placer. Ana, ya lo he ido resumiendo, pues vosotros, principalmente es bueno esos espacios que se construyan desde el conversatorio, desde el cuidado. Y yo creo que es importante que en las redes sociales empecemos a crear contenidos de apoyo, de encontrar recursos con los que podamos trabajar. Y entre esas estoy yo, hago un poco de publi, Oruga. En TikTok me podéis encontrar como Oruga, pues ahí hay mucha información. Así que podéis seguir a Procolectivas, Espacio Bubi. Somos parte del mundo en Guinea Ecuatorial, que tenemos muchos informes sobre la comunidad colgados en la web. Así que, gracias. Pues eso, pues tenéis que volver porque es que se ha quedado muy abierto y quedan muchas preguntas por hacer. No, en serio. Volveremos. Muchas gracias por vernos. Este es el programa Tabá, ¿lo he dicho bien? Sí. A ver mis... Los os esperamos para la próxima semana.
Damos las gracias a Ana Botiberi, damos las gracias a Rusli, damos muchísimas gracias a nuestro técnico de sonido, iluminación, sonido, dicho sonido todo, ¿no? Cámara, realización y producción a Moaba Bioko. Y nada, y eso, pues os esperamos ver la próxima semana. No sé más, ya no sé qué más decir, no sé. Soy un charlitas, así que nada. Hasta luego, que ya me cortan. 25 de mayo, Parque de la Solidaridad, evento del Día de África, donde habrá muchas actividades, actuaciones musicales, sobre todo Mac Miguel. No faltéis.